Sean todos bienvenidos a un nuevo fascículo de la guía del acuarista, hecho de la manera menos técnica y a base de nuestras experiencias. Mi nombre es Germán Marapodi y me encuentro acá con José Cataldo, también conocido como Cata. Cata, querido. Esa. ¿Cómo andás, Germán? Sí. Digamos la línea esta de nada, no técnico, hablando así como lo que somos. Después de esta hermosa presentación de nuestra provincia argentina, Córdoba. Y que el editor se arregle, que consiga las imágenes. De los altos Alpes de Dinamarca. Pero bueno, siguiendo más o menos la guía y el paso. Quédate quieto. Es que tengo una silla, miren, tengo una silla nueva, giratoria. Estoy re contento. Me vas a acordar a cuando, igual lo sigo haciendo, pero cuando yo era chico que íbamos a la casa de comida rápida de los Arcos. No le hago publicidad. No, hasta que no te acabe. Yo me sentaba en las sillitas esas que giraban y giraba todo el tiempo. Está bien, pero la gente que no está viendo piensa que es un partido de tenis, porque está así. Aparte con la gorrita, ¿viste? Quédate quieto y vamos. Bueno, voy a probar de quedarme quieto. Bueno, lo que decía, me olvidé, no. Esto de seguir la línea de, bueno, uno cuando empieza en el acuarismo, primero saber lo que es el ciclado, saber los tiempos de esperar y las distintas formas que hay de acelerar o reducir un poco los tiempos de ese ciclado. Y ahora, la segunda parte es entender qué es el filtrado, los distintos tipos de filtración que existen, los distintos materiales y los distintos tipos de filtro. Bueno, entonces, o sea, es justamente lo que veníamos como el proyecto y siguiendo esa línea, creo que el primer filtro que tuvimos todos cuando arrancamos en esto fue el famoso el filtro de placas biológicas, amado, odiado, para algunos ya no sirve, para nosotros depende del acuario, puede llegar a servir, hay que tener muchos cuidados, pero bueno, podemos arrancar con el famoso filtrado de placa biológica, ¿no? Sí. Bueno, yo, viste que con eso, que eso nos diferencia un poco, yo soy un poco reacio a decir esto quedó obsoleto, sino que simplemente son cuestiones que, obviamente, la tecnología y todo lo que crea el hombre va avanzando, va mejorando, pero eso no implica que lo que ya está inventado no sirva. Simplemente que, obviamente, con los avances de la tecnología va a ser mucho más difícil y mucho más laborioso algo automático. Para los que no saben, las placas biológicas son estas cositas que el editor nos va a poner ahora en un momento. Estos plásticos tipo rejilla que se van encastrando y se cubre, o se intenta cubrir, porque nunca cubre la totalidad de la superficie de la base del acuario, donde se les va a poner el pico conectado a un aireador con una piedra difusora, y se le va a colocar toda la grava arriba para que se selle esas placas y toda la mugre vaya penetrando abajo de la grava y quede en esa capa entre la placa biológica y la grava. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que es una gran bomba de tiempo eso si no le hacemos el mantenimiento correcto. ¿Que cómo habría que mantenerlo? Te escucho. Bueno, sí. Primero hay un caso importante, o sea, que lo ven todos, que es la explosión bacteriana, pero también hay que saber que eso lleva un trabajo, y hay que también saber diseñarlo y planearlo, porque en una pecera que vos capaz tenés un metro de longitud, no pongas un pico porque te va a quedar una zona muerta de circulación.
O sea, lo que es importante en el filtrado de placas es que haya una circulación pareja por todo lo que está sucediendo por debajo. Una vez que ya tenemos en cuenta esto, que se le puede hacer desde poner un aireador de varias bocas o las famosas T de plástico y llegan a venir hasta 6, 12 conectores, vamos a tener que hacer el siguiente procedimiento. Como filtro biológico es muy bueno para mí, o sea, yo también soy un poco reacio al famoso obsoleto, a veces depende para el sistema de acuario, por ejemplo, yo te digo que para un sistema de agua fría es un sistema apto, que yo quizás lo reforzaría con uno de los siguientes filtros que vamos a hablar luego, pero lo que se hace es limpiarlo, ¿por qué? Porque juntamos todo el desecho y exceso de alimentos y demás debajo de esa grava, porque al momento nosotros de poner el aireador con la piedra difusora y demás, lo que estamos haciendo es una succión de la columna de agua hacia abajo para que quede todo abajo. Entonces, lo que se hace es, removemos con cuidado la grava y empezamos a sifonear. ¿Qué es el sifón? Porque ya que está, es dentro de la parte de filtración, lo podemos llegar a mechar para el que no sabe. El sifón consta de un tubo, que también se puede hacer con una botella y demás, donde nosotros vamos a succionar de un extremo, hay unos que son automáticos y demás, donde retiramos el agua removiendo el sustrato. En este caso lo que vamos haciendo en diferentes zonas del acuario, de las placas, vamos corriendo y dejando que se lleve todo lo que se encuentra por debajo de ellas. ¿Estamos en lo correcto hasta ahí? Sí, sí, es el famoso... bueno, yo tengo ese el que es con automático, porque estoy cansado de tragar agua, que lo están viendo ahora, en este momento, y es característico ese trabajo porque vas a ver que sale todo el agua negra, marrón. Eso es todo los desperdicios y es lo que nosotros hablamos de nutrientes. Son todos los nitratos producto del el exceso de comida, de la descomposición de alguna comida que no fue consumida, de los excrementos de los peces y demás. Se genera todo ahí y es ese agua negra que nosotros cada vez le hacemos el mantenimiento, vamos a sacar. Importante con los filtros de este tipo, las placas biológicas, es que el mantenimiento sea una rutina. Vamos a ver que tal vez con otros filtros podemos dilatar un poco el mantenimiento, pero es importante que con el filtro biológico más de 15 días no pase el mantenimiento, el sifoneo. Hasta incluso yo lo aconsejo una vez por semana. Sí, obvio. Siempre hablando ese cambio de agua y ese mantenimiento de un 20% del volumen total del acuario. Podríamos decir así, en resumidas palabras, que es un filtro antiguo que puede ser eficiente y para mí ideal para peces de agua fría. Vamos a ir separando los filtros también, el tipo de filtración para qué tipo de biotipo de acuario ponemos, ¿no? Sí, porque estos dos primeros videos son generales para todo el que quiere iniciar en el acuarismo y después vamos a ir con los distintos tipos de acuarios, de especies y demás para todos los gustos. Esto es hiper amplio e hiper federal. Y si seguimos usando el famoso aireador, el que le sigue al famoso placa biológica, es el filtro de esponja, que lo están viendo acá, a continuación el editor lo está poniendo, que consta simplemente de un tubo de plástico que ingresa por el centro, donde se pone también el aireador con la difusora y demás, y ese filtro lo que hace es un filtro biológico, que lo que va haciendo con la expulsión de agua, va tomando todo lo que va girando alrededor del acuario y va pasando por esa filtración que es mecánica, biológica, que está muy bueno para los acuarios de cría o acuarios de cuarentena y demás. Y bueno, si quieres dar algún detalle, igual este habla poquito, pero si quieres agregar algo más al famoso filtro de esponja, José. No, básicamente que se satura y entra en la misma categoría del filtro de placa que requiere un mantenimiento adecuado y regular. Está, como dije antes, entre una semana y máximo 15 días mantenerlo y limpiarlo porque es una esponja que se empieza a saturar
y no va a tener más capacidad para filtrar. Pero bueno, todos los que tuvimos peces, acuarios de cría, o acuarios que uno lo tiene con peces muy chiquitos y que podemos correr el riesgo que lo succione el filtro, es una gran alternativa para peceras de engorde también. Sí, como vos dijiste, peceras de cuarentena, peceras de cría, peceras de hospital. Ahora se me está ocurriendo, podría ser un tema de la guía del acuarismo, ¿no? Los distintos tipos de peceras que tendríamos que tener además de el principal. Perfecto. Esto... Diseñalo, armalo, programalo, hace toda la producción, después me lo mandas y yo salgo de vivo acá con vos, ya que fue tu idea. Ah, bueno. Pero bueno, esto es televisión en vivo, entonces tiramos así. ¿Cómo es? Brighton. Y bueno, podemos ir avanzando. trato de ponerle voluntad. Luego entramos ya a la tecnología, que bueno, creo que si hago un poco de memoria, el primer filtro que tuve, que para mí, para el que tiene peces de agua tropicales o peceras chicas y quiere tener una buena capacidad de material filtrante y que ocupe poco espacio y demás, es el famoso filtro cascada que estamos viendo acá a continuación. Hablá, José, que vos el filtro cascada siempre has sido un gran poseedor de ellos. Sí, de hecho, mi primer acuario, que bueno, lo heredé de mi hermano, pero a su vez mi hermano lo heredó de unos amigos de mi mamá, nos lo regalaron todo el acuario con un filtro cascada. A mí es uno de los mejores, o de los que más me gusta, porque lo que te permite el filtro cascada es cambiar los materiales filtrantes. Entonces, ya no solo te quedás, como en el filtro esponja que hablamos anteriormente, en una esponja que solo sea material filtrante, sino que le podés poner esponja, le podés poner carbón activado, le podés poner perlón, siempre obviamente en bolsitas, que vos lo que podés hacer es se ponen, se sacan, se lavan y se vuelven a colocar después en el filtro. Pero para mí es... No solamente el hecho de poner materiales filtrantes, que bueno, lo que sumabas, lo que decías vos, yo te sumo quizás los canutillos cerámicos, tenemos el perlón, bueno, hay un montón, pero también podemos utilizarlo para poder modificar los parámetros del agua, porque aprovechando esa capacidad podemos ponerle turba, podemos ponerle hojas de almendro y demás, en esas bolsitas que vos decís, entonces si tenemos que acidificar el agua o bajar la dureza, podemos ponerle turba ahí, y que funcionaría tanto con una filtración biológica, pero también alterar los parámetros del acuario, lo que uno necesita, ¿no? Tal cual. Y yo, que soy bastante molesto con el tema de los ruidos y demás, este filtro logra eliminar el aireador. Ya el aireador, cuando tiene sus años, empieza con el... Y, por ejemplo, yo siempre tuve los acuarios en mi pieza y era bastante molesto poder dormir con esos ruidos. Este filtro lo que te permite es filtración, y como es, tu nombre lo dice, filtro cascada, cae un agua, como una cascada, valga la redundancia, y eso permite oxigenar el agua y genera un movimiento en la superficie. Que esto también es importante aclarar. No recuerdo si en el ciclado lo aclaramos. El aireador no es la burbuja lo que genera o lo que airea el agua, sino que es esa burbuja cuando se rompe en la superficie, la mueve y ahí se genera la oxigenación del agua. Entonces, cualquier elemento que a uno le permita hacer un movimiento en la superficie del agua, ya el agua va a estar oxigenada. Por lo tanto, el filtro cascada y los siguientes filtros que vamos a ir viendo nos permite esto, eliminar el aireador. Exacto. Uno igual lo puede tener, porque bueno, hacemos que sea un acuarismo de todo tipo, puede ser también usar el aireador como algo decorativo nada más, o como un refuerzo.
Sí, no sé si el cascada, a mí lo bueno que tiene es que rompe la columna del agua muy fuerte, oxigena muy bien, pero tampoco genera una correntada en el acuario, lo cual es perjudicial para cierto tipo de peces, ¿no? Sí, eso es verdad, no genera una corriente de agua pareja. Vamos a tener mucha corriente y mucho movimiento en el extremo o en la ubicación donde esté en cascada, pero si el acuario es muy largo en la otra punta, no vamos a tener ese mismo movimiento, lo cual se puede adicionar con un aerador o con algún tipo de bombita o algún otro tipo de filtro que vamos a seguir viendo a continuación. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar del cascada que estábamos viendo? No. Que son muy muy duraderos. Ahí está, me salió la palabra. Sí, yo el cascada que tuve, mirá, lo heredé con 5 años de uso y yo le metí otros 8 años de uso. Lo regalé porque ya no lo usaba, pero seguía funcionando y hiper resistente, hiper duradero, no, la verdad que es un... Y tiene una gran ventaja, por cómo están diseñados, que están afuera del agua y demás, que eso también ayuda a que se conserven mejor los materiales y demás, una de las grandes ventajas que tiene el cascada, que el más grande de ellos y todos, son de poco consumo, porque la cabeza de poder, que es la que le da la succión del agua, son chicas. Claro. Sí, y después, sí. A veces uno cuando saca un acuario tiene que ver también el consumo energético que va a tener, no lo mismo un filtro botellón, que un filtro interno, que un cascada, que un interno y demás. Después, bueno, estos fueron los primeros modelos, que fueron los que fueron marcando nuestros inicios. Quizás hoy en día nadie zafa de que arranca con el tema de placas, pero cada vez se ven menos en el mercado los filtros cascada, como que han quedado en desuso, porque por lo general cuando pasa un acuario grande ya estamos entrando a esta etapa de los que llegó la tecnología, que llegaron los filtros internos, ¿no? Sí, ya hoy creo que no se ven mucho, se usa mucho en plantados el filtro cascada, pero sí, de a poco se van poniendo en desuso. Las placas creo que no hay más en mercado, o si hay son pocos las que los recomiendan o las que los compran, y el filtro cascada está como yendo en esa misma historia de a poco ir usándose menos y reemplazado por los filtros internos. A ver, los filtros internos lo que tiene es que son muy versátiles. Tenemos filtros internos muy pequeños, de 100 litros hora, a, por ejemplo, yo acá tengo a la izquierda un filtro de 2.000 litros hora. Que después voy a explicar, que no, acá, por ejemplo, este filtro no está cumpliendo una función de filtración, que eso ahora lo voy a aclarar cuando avancemos. Pero bueno, el filtro interno, propiamente, como dice el nombre, es un filtro que ingresa dentro del acuario. Tiene pros y contras, a mi entender, cualquier cosa vos me vas diciendo, son que son muy versátiles, se le puede también poner diferentes tipos de materiales filtrantes, pero también creo que la mayor ventaja es que se le puede poner flautas para dispersar la correntada distinto y demás. Tiene una contra que para mí lo es todo, que soy muy, muy puntilloso en eso, que la mayor contra que tiene el filtro interno es la estética y el lugar que ocupa en el acuario, ¿no? Sí, y que es muy importante mantener el nivel del agua parejo, porque frente a cualquier evaporación, la bomba puede quedar fuera del agua y eso hace que se rompa. Yo me acuerdo que mi primer filtro interno, lo compré para este acuario que tenía en la pieza con este cascada, y nada, llegó un punto que ya me molestaba el ruido del agua todo el tiempo. Fue molesto el pibe. Y bueno, en ese momento fui
a Acuario del Nono y compré un filtro interno Atman. Que es hiper silencioso, eso es lo que tiene el filtro interno, que te permite ponerle flauta, que te permite ponerle una manguerita por si querés que salgan burbujas y te oxigene el acuario con esas burbujas. Pero estéticamente ves un aparato ahí adentro del acuario y te quita espacio. Lo puse a enfocar ahora, lo puse a enfocar para que vean lo que genera el filtro interno, ¿no? Exacto, estéticamente te quita visión del acuario y dependiendo los tipos de peces que tengas, un filtro del tamaño que algunos filtros internos vienen, te quita mucho espacio. Por ejemplo, pienso en americanos, ponerle un filtro interno del tamaño que requeriría este tipo de especies, y te ocupa más o menos el espacio que te ocuparía un pez más. No, es que depende del litraje, vaya en un momento que tenés que tener dos o tres filtros internos, pasa mucho en los africanos, pasa mucho en los americanos por la superpoblación, o por lo que ensucian el agua, por la cantidad de excremento que largan, y alimento que comen y demás, y es como que ya es perdés en total 10 centímetros de acuario, si lo podés analizar. Sí, sí, bueno, se está viendo ahí en la imagen, de hecho ahí te está tapando toda una planta. Exacto, igual yo quiero aclarar que, bueno, una de las ventajas del filtro interno, y es por el motivo en el cual está acá, porque si ven, yo tengo un botellón, que es el que filtra esta pecera, la función únicamente de este filtro interno acá es que yo le agrego de la marca Prodac una resina que se llama ClaroCar, que viene con carbón activo de coco y una resina antifosfatos. Yo lo que hago una vez por semana, lo conecto, lo pongo, lo ingreso al acuario y voy sacando quizás alguna planta que quedó volando, le saco la turbidez, le dejo agua más cristalina, o sea, lo uso como una filtración biológica, esporádicamente, capaz una vez estoy cada 15 días, lo utilizo dos o tres días, pero bueno, pues eso está ahí. Y no está camuflado de nada, lo dejo acá adelante, porque cumple la función, que yo sé que ya mañana lo desarmo, hasta dentro de 15 días nuevamente. Mirá vos. Y podés tener agua así cristalina, pero bueno, lo hago así, justamente por eso. Le agrego carbón activado, o también mismo si yo quisiera acidificar el agua, aprovecho a no desarmar el botellón, que es más engorroso y todo, y pongo la turba ahí y demás. Ya que lo nombraste, porque después del filtro interno, creo que el otro filtro famoso que queda por conversar, por hablar, es el filtro botellón. Sí, botellón, canister, el REA es el filtro externo. Exacto. El cual se puede hacer también de forma casera. Exacto. Si uno, si no fueran como Cata, que todo tarda 3, 4, 5 meses en hacerlo, fácilmente tendrían un filtro botellón, un canister, un filtro externo, que les va a servir. Y te facilita esto de no tener cosas dentro del acuario. Es que si vos analizás el filtro externo, acá yo en este acuario, que es de 300 litros, lo único de filtración que ingresa al acuario es la pipeta esta, que ven acá, que es esta que está acá, que es la que devuelve el agua, y allá atrás, perdido, que no se llega a ver porque está tapado por las plantas, la manguera que succiona. Entonces yo estoy ganando mucho espacio al acuario. Sí, capacidad de filtración, y el filtro externo, al igual que el cascada, al igual que el filtro interno, lo que te permite es ponerle distintos materiales filtrantes. Piedra, pómez, ladrillo, canutillo, zeolita, turba,
hay un montón de componentes. Guata, perlón, bioferas, es ilimitado y lo puedes armar a tu gusto. En este caso, la única contra que le encuentro al filtro externo, al menos en el modelo que yo he tenido y que es similar al que vos tenés, no en estos últimos que han hecho, que lo han solucionado, es el tema de cebarlo. Cuesta mucho a veces el encontrarle el punto que empiece a chupar agua y a sacar agua, tenés que estar llenándolo y demás. Pero, bueno, vos me decías que con el prefiltro... Eso te iba a decir, lo que está muy bueno, que al cráneo que se le ocurrió, le agradezco mucho, es el tema de que ahora Atman, para los filtros Botellón, tiene un prefiltro que no consta de un reactor de acrílico que van a ver acá en las imágenes, que está todo con, el editor nos va a amar, que está todo forrado en material filtrante mecánico, porque es una esponja, entonces lo que hace con eso es darle un prefiltrado al agua y que todo lo grueso quede en ese compartimiento y que el filtro botellón no se sature tan rápido, filtre mejor y cuando tenga que hacer la limpieza, en vez de desarmar todo el botellón con todas las etapas, directamente limpio únicamente el prefiltro. Exacto. Eso está muy copado. Y bueno, y no obstante, hay modelos nuevos que ya vienen con autocebado. Sí, igual, o sea, a ver, estos son todos los filtros. Yo, por ejemplo, filtro botellón viene muy bien para los plantados, viene muy bien para los discus, anda muy bien para los africanos. La verdad que el filtro externo funciona para todos los tipos, o sea, hasta para el pollo marino son los peces. Es uno de los filtros más versátiles que hay. Sí, yo con... Aparte, es de mucho litraje los canisters. Bancan mucha capacidad de filtración. Entonces, yo recuerdo que un acuario de 600 litros con el canister, en este caso el Atman 3338, estaba re tranquilo. Y a mí me gusta mucho el filtro botellón, el externo, para lo que es americanos. Me gusta mucho porque tiene una capacidad de filtración de la hostia y no tenés nada dentro del acuario. Entonces para los americanos que se pelean constantemente y son bastante torpes, ayuda mucho. Después, o sea, sí, ayuda un montón. A ver, el botellón hasta se le puede incorporar, algunos ya vienen con, el filtro externo vienen también con luz UV para evitar algas o enfermedades y demás. Fue avanzando muchísimo la tecnología, ahora cada vez son... El botellón lo que se caracteriza es que no hace nada de ruido, pero ahora no consume nada de electricidad y demás. Después, obviamente, que va a ser otro fascículo que lo vamos a subir. Obviamente tenemos también, pero lo vamos a hablar porque tiene que ver, son los filtros caseros que uno puede armar con una cabeza de poder, una bomba de agua, se puede armar filtros caseros, tanto overflow, se puede armar los que son los wet dry y demás, por encima del acuario, que están buenos, que están por fuera de lo comercial, porque a veces vos, lo que uno tiene la cantidad de litros, pero no tiene la capacidad filtrante, el diseño comercial. Sí. O muchas veces no tenés el espacio físico para armar algo, por ejemplo, en algunos casos capaz que no tenés el espacio físico ni en el mueble ni en el lugar para poner un filtro botellón y que no se vea. Entonces, como vos bien decías, hay muchas posibilidades de con un tupper de forma arriba del acuario filtrás el agua, entonces lo podés tapar y no se perjudica la estética del sistema y demás. Pues eso tiene mucho que ver también, eso justamente que decís, el espacio que tengo, qué acuario tengo, de qué dimensiones y demás. A ver, estos son los, o sea, este sería como el programa de los filtración comercial.
No quiero arruinar el contenido de un video que estamos armando con la gente de Mainar, donde vamos a hablar de lo que son los SAMP y los Web Drive, pero vamos a esperar a ese programa, o sea, que sea que esperen a ese capítulo, porque ahí vamos a hablar con un fabricante de ellos mismos y nos va a explicar cómo funcionan, cómo se filtra y demás. Eso ya sería afuera de lo comercial y con espacio generoso, ¿no? Bueno, yo me encargo del programa. ¿De qué programa me tenía que encargar yo? Ya me olvidé. De los distintos acuarios que puede haber, hospital y demás, y vos te encargás de ese, de vos preparás el material y me lo das y yo lo leo. Dale, perfecto. No, en realidad te conectás, porque lo vamos a hacer vía Zoom con Martín de Mainar. Vamos a aprovechar, tengo un par de ejemplos ahí, y lo gestamos con él. Ah, me gusta. Aparte le podría preguntar, porque yo tengo muchas dudas acerca de acuarios y peceras. Es que el problema de los SAMP y de los Wide Dry, no quiero ampliar más, porque no quiero sacarle contenido al canal, es que... no son comerciales, y ahí es donde la gente comete muchos errores de diseño y hasta errores de concepto. Entonces, me parece que es un programa para dedicarle una horita a ese tema exclusivamente, con el tipo que sabe, vayamos siempre al que sabe, y de ahí lo llenaremos de preguntas. Sí, de una. ¿Sabes qué estoy viendo? Diga. Le voy a pedir a producción que me traiga una iluminación como la tuya. Mirá qué lindo que estás vos y mirá qué oscuro que estoy yo. No, el tema es que, mirá, ahí está, ahí te gusta más. No, pero estás lindo, se te ve bien. ¿Esto qué es? ¿Una cuestión de cargos? O sea, al presidente lo atienden con todos los lujos y al simple secretario lo dejan ahí. A vos te toca una linterna y al vocal con una vela. Mirá vos. Esto sí. No me está gustando, ¿eh? Y pasa que, en realidad, esto lo compramos antes de la cuarentena para hacerlo juntos. Sí, ya sé. Aclaremos, porque a mí me han llamado bastantes paparazzis y todo. Aclaremos que estos son chistes que nos hacemos de conocernos hace 15, 16 años, que nuestra relación está mejor que nunca. No sé si a vos te han llamado, pero a mí me llamaron preguntándonos en qué situación estábamos, si había un divorcio en puerta. A mí no me han llamado porque directamente han sido derivados a la secretaría mía, entonces yo no tengo por qué andar respondiendo, he desviado sus llamados. Pero sí, si querés que lo diga público, está todo bárbaro entre nosotros. Hay WhatsApp de que hablamos de cualquier tema y siempre estamos peleándonos en este humor, esta de la humorada, que es típica nuestra. Y bueno, si quieren capaz ver cómo es su día a día, cuando termine esto nos pueden inventar un asado y van a ver lo que es tener nosotros dos juntos. Que bueno, para los que no saben, le hemos dicho más de una oportunidad, la gente que tenemos amigos en común, que hemos formado por unos años juntos, no nos quiere invitar nunca juntos. O le invitan a Cata por un lado y o a mí por el otro, pero los dos juntos como que tratan que no se junten. Sí, o sea, no solo no quieren invitarnos juntos, no nos invitan. Claro. Exactamente. O sea, no queda en un deseo de, ay, no quiero que vengan estos dos juntos porque son insoportables. No, que no vengan estos dos juntos. Ahí, porque ahí descubren el verdadero significado de la palabra bullying. Entonces, como... y mirá, si mostramos el WhatsApp de cuánto nos peleamos por hacer este video, porque yo estaba esperando que vos me digas y vos estabas esperando que yo te diga. Claro. Fue buenísimo. O sea, porque la semana que lo íbamos a grabar, que le contamos a la gente, sabemos que hubo un bache de poco material, porque bueno, no lo tomamos tan como rutina y ahora no lo estamos tomando más como rutina de grabar material para tener semana a semana nuevo contenido. La semana que íbamos a empezar con esta metodología de trabajo, vos te enfermaste. Exacto, estuve al borde de la muerte, tuve una faringitis y yo cuando supero los 38 grados ya deliro más de lo normal.
Y como ya sabía, o sea, yo ya sabía que los síntomas siempre me agarro esta enfermedad de peningitis y demás, ¿qué pasó? Llevo todo el protocolo de plena pandemia, que me tenía que venir a hacer el hisopado a casa y demás, entonces estaba con la garganta a la miseria, que el horario que podíamos hacerlo era el día que llegaba la ambulancia a hacerme el hisopado por COVID, que después obviamente dio negativo, y bueno, se fue dilatando, entonces yo le dije a Cata, negro, pongamos porrón y cuenta nueva, arranquemos con los contenidos, pongamos un día fijo, y ya semanalmente vamos a estar haciendo un montón de contenido, tanto para la radio, porque bueno, para los que no saben, tenemos un canal de un programa de radio con la gente del club que se llama Pescado de Peceras, que lo pueden escuchar en fmmeraki.com.ar, los viernes a las 16 horas. Estoy acá conduciendo con Cata siempre ahí, al pie del cañón, bancándose las ideas que él mismo se después se arrepiente. Así que estamos hablando varias cosas, sí, sí. Sí, capaz tendría, ¿no?, que empezar a hacer como un... ponerme, ya que estamos en esta guía de filtración, ponerme varios filtros a mí antes de tirar las ideas en voz alta. Porque se me ocurren las cosas, las tiro así, pegan, porque la gente se engancha, y después yo digo, la puta madre, ¿quién me mandó a mí? Perdón por el vocabulario, si no nos van a desmonetizar el video. Todavía no nos pagan ni 2 centavos, todas las puteadas que quiera. Que la chupe, boludo. Que me den de baja el programa que el huevo. Quería sentirme importante. Yo, viste, ahora... No. Es la impunidad de ser pobre, dale. Yo consumo youtuber, viste, y dicen, ¿no? Esto de la monetización, no sé qué. Bueno, pará. Hoy es 10 de agosto. Oye tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo? Ah, está pasando uno viejo. Nadie se da cuenta. Oh, niños, no se alarmen. Pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina. Quiero hacer un anuncio muy importante para todos los que miran el canal. Estamos solamente a 99.450 personas de llegar a los 100.000 seguidores. ¡Ey! ¡Un reavance! Así que les pedimos, por favor, si no llegamos a los 1.000 suscriptores en esta semana, no subimos más videos de la guía de acuarismo. Me parece bárbaro. Hago huelga. Hacemos huelga también de todo, de todo lo que sea audiovisual. O sea, hacemos huelga de vivos, de YouTube, de todo. Menos la radio porque la estamos pagando. Sí, porque no, bueno. y aparte el productor general de la radio, nada, nos va a mandar a cagar. Por eso, pero creo sí, que, sí, listo. Yo creo que el editor, cuando vea este video, me va a putear demasiado por todo lo que me estuve moviendo en la silla, me estuve tocando la gorrita... pero bueno, nada, rey. Este es así. Así que bueno, gente, me acomodo el bigotito para el final del video. Ahora sí. Muchas gracias por haber acompañado otro capítulo. Ya adelantamos los próximos 2 capítulos que va a haber en la guía. No sabemos en qué orden van a estar, pero sí les garantizamos que el tercer fascículo ya vamos a empezar a hablar sobre un biotipo de acuario. Así que bueno, espero que les haya gustado. Siempre dale suscribir al canal, agarrar el teléfono de los nenes, dale suscribir al canal, llamar a tu suegra que nos suscriba al canal porque necesitamos llegar a 1.000 seguidores para poder trabajar con esta calidad de video.